del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, y le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres lo tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Betania es el lugar de la comunidad de Jesús, donde la vida ha vencido a la muerte. En Betania le ofrece una cena que sustituye el banquete fúnebre. La cena es una acción de gracias a Jesús por el don de la vida. Marta representa la comunidad donde el amor se traduce en servicio. Esta cena de Betania sucedió 6 días antes de la Pascua, en Betania, y por eso se lee precisamente hoy. Jesús es consciente de que su fin se precipita e interpreta el gesto de María como una unción anticipada que presagia su muerte y sepultura. Jesús es el enviado de Dios para anunciar su salvación a todos los pueblos. El Mesías, que demuestra ser el siervo entregado su propia vida por los demás, el Señor acepta la unción de María en previsión de sepultura. Frente a los que miran la escena, parece un desperdicio derramar un perfume tan costoso sobre el cuerpo de Jesús. Pero Jesús defiende los gestos de María. Ella sabe que cuando el Maestro visita la casa, no hay nada más importante que manifestarle la alegría y el cariño que se le tiene. Jesús nos está diciendo: yo también soy alguien, yo también soy objeto de su amor, de su misericordia. También yo soy una persona que puede tener necesidad como ustedes. Esta mujer ha obrado bien, me ha honrado y eso es justo. Cabe la pena darle lo mejor sin escatimar y sin reservas. No lo que nos sobra, sino lo mejor de nuestra vida, aunque cueste caro. Lo que hace María es un signo de amor y cariño. Es una manera de decir: aunque otros te desprecien y condenen, para mí eres mi único Señor. ¿Hasta dónde llega nuestro amor por Jesús? Preguntémonos. Después Jesús dice una frase que ha sufrido diversas interpretaciones: los pobres siempre los tendrán con ustedes. Esta frase se ha utilizado para decir que siempre habrá pobres, no hay que preocuparse mucho por ellos. Jesús añade: déjenla que la guarde para el bien, para el día de mi sepultura. Es decir, esta mujer está aceptando mi amor de Salvador. Esta mujer es, pues, el símbolo de la humanidad que se dejó amar por Jesús en su pasión. Ella hace este gesto de una manera intuitiva, pero quien lo hace plenamente es la Virgen María, quien como madre acepta el absurdo de que su hijo sufra por ella. Una madre querría aceptar cualquier sufrimiento por su hijo. Entonces, ¿en dónde estamos? María siempre sabe escoger la mejor parte y no permite que nadie se lo arrebate. No le intimidan las críticas que nunca faltan de que Jesús no precisa tanto desprendimiento y generosidad. Las razones siempre suenan muy lógicas, pero ella no se deja engañar. Para Jesús siempre el mejor de los tiempos y el mejor de los perfumes.
La lógica del amor de María de Betania escandaliza a Judas Iscariote, que se movía por el interés económico. Para él Jesús no vale tanto y es un despilfarro que se desperdicia en él tanto tiempo y recurso. Judas reproduce la mentalidad mercantilista de nuestro tiempo, donde solo es inteligente invertir en aquello que nos trae beneficios económicamente, donde se considera un desperdicio una vida entregada al servicio del reino. Miremos nuestra vida y analicemos si nuestra escala de valores se parece al de María de Betania, que dio lo mejor al Señor, o la de Judas. Para responder a nuestra vocación cristiana es necesaria una actitud de generosidad que nos saque de nuestro egoísmo. En estos días santos debemos aprender de María a darle a Jesús lo mejor. Nuestro tiempo, vivamos como toda comunidad cristiana, los misterios de nuestra redención. Démosle su lugar, lo mejor de nosotros. Manifestemos que somos amigos y seguidores de Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.